estamos aislados porque este es el rincón, digamos así, de Colombia. Pero yo me siento feliz en este rincón. Pero para la gente que vive en la ciudad, entonces dice, no, está muy lejos, que no hay pavimentación. Pero para nosotros los que vivimos aquí, somos los más felices. A mí no me gusta la carrera de caballo, no me gusta la carrera de bote, no me gusta el béisbol, el softball, no me, el dominó, la carta, nada de eso lo oigo yo. La vida mía es para ver el campo y el gusto. Tú sabes cómo yo gozo arrancando esa patilla. Yo estoy gozando como si fuera en un baile, tomando ron, gozando. Y no es que me sienta aislado, pero me gusta estar así. Llegar a Nazaret es conocer el oasis en medio del desierto guajiro. Bueno, aquí leo todo, manito, mi forma de pensar, ¿me entiendes? Porque con el pasar de los años y viendo el tiempo y cómo se vive, los hábitos, y que de repente voy y paseo a la ciudad y veo cómo la gente vive, como que digo, uff, Dios, ¿qué sería mi vida sin Nuquí? O sea. Y hay algunos que preguntan, pero aquí no hay un McDonald's. No, Providencia no es para esas personas, chicos. Providencia es acción en el mar. Es ir al espacio sin estar en el espacio. Nosotros estamos viviendo, mire, el paraíso donde estamos, todo es mar, dentro es mar. Ya lo más cerquita de la costa que tenemos el Rincón y estamos a 13 millas. Tolú está más lejos y estamos a 20. Ya, no estamos en el mar, ni carretera, aquí que no con un cayuco y no sabe nada esa hora. En Tumaco solamente quedamos las personas de la resistencia, los que le tenemos amor a este pueblo. Porque si no sintiésemos eso, ya a tiempo nos hubiéramos echado sus dos tiros al hombro y nos habíamos desaparecido de aquí. Hay muchos individuos, muchachos, que no alcanzan ni a conocer la cédula. Y ya los han pelado. Es fácil de uno morirse, pero vivir, ese es un problema. Ayer, la gente cogía harto pescado. Ayer, hoy, pasan semanas enteras nuestros pescadores sin conseguir el sustento para sus hijos. Usted sabe lo que es 97 casas y estamos cerquita a casi 1000 habitantes. ¿Cómo estamos viviendo entre familias? De 3, 4 y 2 y 5 familias en casa. La mayoría de las personas acá nacemos por una partera. Inclusive, de mis 6 hijos que yo tengo, partí de 4. Entonces yo, de ver eso, yo dije, no, pero entonces yo qué estoy haciendo. Yo también puedo hacerle lo mismo a mi mujer y me ahorro esa plata. Creo que tenemos lo mínimo para vivir, tenemos carencias de cosas, pero o se acomoda uno a la realidad, o se va, o se vuelve loco. Esa es la verdad. Que no hay agua, búsquela. Que no hay luz, prenda una vela. Que se enfermó y no hay una pasta, espere hasta que venga un avión. Entonces uno se va como acomodando la realidad de saber que no es cuando se quiere, sino cuando se puede. Tú cuando llegas acá, tú miras y dices, este es el mismo mundo, ¿sí me entiendes? Como el tuyo, siendo que el tuyo es de la adrenalina y el mío es la tranquilidad, pero es el mismo mundo, pero este es real. Aislado.